Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy yo solo. Solo, me ha dejado solo como un perro el Junior. Fíjate, tenía yo aquí 178.000 medallones. Ahora ando, vamos, que me voy a poner a la puerta de la iglesia a pedir porque no tengo ni pa' pipas. Yo creo que no llego ni a 120.000. Ya es lo que pasa con tantas apuestas y tantas cosas. Tantas apuestas gordas. Bueno. Vamos a jugar esta pantallita. A mí es que esta pantallita pues es de las que más me gustan. La verdad que sí. Aquí tenemos la alberca gigante en todo el medio. Pero hombre, tío, ¿cómo se te ocurre a este hombre poner ahí un lanzador de tachuelas? Bueno, sí, tiene suerte porque no se las estoy mandando todavía muy fuertes, ¿vale? Pero no sé, el lanzador de tachuelas tampoco le veo yo el arma más propicia ahora al principio. Pero bueno, oye, si quiere que le quite los pinchos del suelo, pues mira, me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, vamos a poner aquí. A poner aquí más monillos, el catapultero mayor del reino. Porque ya sabéis que en la ronda 10, si no tenemos protegido, nos empiezan a llegar metálicas. Y en la ronda 12 nos pueden mandar ya camufladas. Con lo cual, pues hay que estar protegidos. Bueno, ronda 9. Este hombre todavía no ha puesto ningún catapultero. Con lo cual lo suyo sería que le mandase alguna metálica. Pero parece que no, que le voy a perdonar. Yo no sé por qué. No sé por qué. Algo habré visto que me hace pensar que me va a mandar muerte súbita. No. No me la ha mandado. No me la ha mandado. Minicón, me parece muy mal que no le hayas mandado una metálica. Bueno, mira, 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 uy, lo que me manda el malote. Me la tenía jurada, estaba ahorrando, el tío estaba ahorrando. Estaba guardando todas las monedillas que tenía por ahí para mandarme la muerte súbita. Anda, mira, si lo ha vendido todo. Bueno, pues Emilsef, hasta luego, Lucas. Emilsef, lo siento mucho, machote, pero te vas. Te fuiste. Te fuiste. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Oponente desconectado, se ha enfadado y se ha ido para su casa. Pues vale. Pues vale. Bueno. A mí estos que se llaman player. Joder, este anda que no tiene aquí jugadas. Anda que no tiene jugadas, Dios mío. 3.600 ganadas. La leche. Este es peligroso. Este va a ser un peligro, vamos a tener que tener mucho cuidadito con él. Pero mucho cuidadín, sí señor. A ver. Bueno, este es de los que va por los monillos, ¿eh? De los que va por los monillos. Catapultero, aquí catapultero. L. ¿Qué anagrama tiene puesto en los globos? Tiene unas letras. Unas letras. PP. PPP. CPPP. No sé lo que ponen los globos. Oye, si alguno es capaz de verlo, me gustaría que me lo dijese en un comentario del vídeo. ¿Qué es lo que ponen los globos? Pero que me lo ponga así, lo que ponen los globos es tal, porque ¿sabéis lo que pasa?
que hay muchas veces que os debéis de pensar que yo luego veo el vídeo o algo y de pronto me decís CPPP y yo digo ¿qué? ¿Qué? ¿De qué va? Y ¿sabéis lo que pasa? Que es que YouTube me tiene prohibido ver mis vídeos una vez que ya están publicados, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo, joder, no sé, igual soy el tonto de Coria, el tonto que soy el único que lo hace, pero a mí en estas cosas me gusta ser obediente. Y entonces, pues yo no lo hago. A no ser que no me quede más remedio. O sea, por ejemplo, joder, pues los comentarios de los retos, pues es que no me queda más remedio que leerlos en el vídeo de los retos, ¿vale? Pero vamos, que normalmente a mí no me gusta hacer trampas ni nada de nada. Entonces, bueno, oye, si alguien sabe lo que pone, por favor que me lo diga. De todas formas, me comentasteis que había un montón de cosas que Ninja Kiwi al principio te permitía poner y tal, banderas y cosas de este estilo, que luego ya las quitaron, las caparon. Entonces, yo no sé por qué ha hecho eso, porque la verdad me ha hecho que cuantas más cosas mejor. Oye, este hombre se está pasando mandándome globitos, ¿eh? O sea, joder, me ha mandado una racha de globos inmensa, pero inmensa. Debía de tener ahí un montón ahorrado y ha dicho, venga, vamos a ver si le pillamos en renuncio y nos le cargamos. Bueno, chicos, estoy yo solo editando este vídeo porque Junior está preparando el especial 1000, ¿vale? Ya lo hemos grabado y bueno, pues lo está editando. Ya sabéis que para mí es mi Photoshopper, vamos, se le da bien el Photoshop. A mí, por ejemplo, me gusta lo que hace. Entonces, bueno, pues como son partidas de estas que son de las antiguas que tengo aquí tal, pues lo que estoy haciendo es desempolvándolas. Ya sabéis que de vez en cuando, bueno, pues me gusta. Hemos subido un montón de ellas seguidas de retos, ¿vale? Y hombre, pues ahora también lo que estoy haciendo pues es un poquito, no hombre, turnar, porque yo voy a seguir, ya os dije, subiendo la misma cadencia de vídeos que estaba subiendo de los monillos. Y joder, lo que está claro, que lo que más gusta, pero oye, porque a mí me parece muy bien, lo que más gusta con mucho es el Battles. O sea, yo lo siento por la gente que le guste el BTD5 y le guste el BMC, pero lo que más gusta, por lo menos en este canal, es el Battles. Con lo cual, bueno, pues es de lo que más subimos. O sea, a mí me indicáis vuestros gustos por el número de visualizaciones que tiene un vídeo. O sea, ni más ni menos. Y hombre, pues yo tengo que ser un poquito coherente y tengo que subir lo que a mis suscriptores les gusta ver, ¿vale? Y luego aparte, adicionalmente, bueno, pues Junior está jugando al juego este de la PS4, ¿vale? Y bueno, pues tenemos previsto pues un par, por lo menos un par de jueguecillos más de la PS4, ¿vale? Pues para que haya un poquito más de diversidad. Pero ya os digo que el que va a jugar a estos juegos va a ser él. O sea, con lo cual, digamos, vamos a tener como dos contenidos distintos, ¿vale? Pero bueno, pero que luego vamos a estar los dos ahí en ellos. O sea, él va a comentar conmigo y yo voy a comentar con él, ¿vale? Pues porque sí, porque así vais a reíros con las discusiones que tengamos. O sea, mi hijo Diego y yo, pues discutimos mucho, ¿vale? Y hombre, discutimos, al final no acabamos pegándonos, ¿vale? Pero sí que discutimos, tenemos diversidad de parecer y pues oye, sí hay discusiones, no, ya os digo que no al nivel de pegarnos, pero bueno, entonces
pues eso. Y yo comentaré con él. Y luego si al final jugamos un juego, compramos un juego, perdón, para la PS4, que a mí me encanta, que no voy a desvelar ahora el secreto, porque tampoco le quiero quitar, ¿vale? O sea, ya lo veréis cuando lo pongamos. Pues ahí sí, que estaré con él a tope. Pero vamos, que yo todo lo que pueda grabar con él en del jueguecillo este de armas, este, el Call of Duty Black Ops 3, o como se llame, pues ahí andamos. Al principio hemos andado con unos problemillas, porque resulta que grabábamos y que luego no se grababa. O sea, entonces, bueno, es lo normal al principio, hasta que conoces una herramienta y tal, bueno, pues tienes que probarla, tienes que ensayar con ella, tienes que tal, y oye, bueno. Kira, pero si está aquí detrás, la Kirilla, la comentarista mejor de todas, me está pidiendo que le abra la puerta de la calle, y es que son las 7 menos cuarto y ya es de noche cerrada. Entonces, Kira, no te voy a abrir, Kira. Ya puedes maullar todo lo que quieras. Bueno, como veis, perdón, sigo con el catarrazo este. Junior está aquí en la habitación de al lado y se está riendo porque me oye arrancar la moto. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No, de lo del catarro digo. Bueno, pues aquí estamos, jugando otra en la mina esta que me gusta. Y es que la gata es muy pesada, pero muy pesada, hasta que se da cuenta al final que no le vas a abrir. Bueno, pues lo que estamos haciendo, que decía, que les estaba contando. Que hombre, que yo creo que después de algunos problemillas que hemos tenido y tal, ya le hemos cogido el tranquillo, ¿vale? Y ya pues vemos cómo se puede grabar sin problemas en la PS4. ¿Sí? Porque ya os digo, que claro, que es un problemón inmenso el... Pues que igual esté grabando Junior y de pronto tenga una partida muy buena, ¿vale? Y que te enteres de que no se ha grabado. O sea, pues eso te joroba. Que se te graben las partidas que son una caca y que la partida realmente buena, que ha dado un problema esto y que no te la ha grabado. Entonces, pues claro. Pero bueno, que son problemas técnicos que en todos los sitios ocurren, en las mejores familias, y se van solventando. Y bueno, pues poco a poco. Y lo que estamos haciendo también pues es abrir un poquito el abanico, hacer que el canal pues admita más suscriptores, pero no por el hecho de que sean más suscriptores, sino diversos gustos, o sea, no solo los monos, no solo el Call of Duty este, no solo el otro, sino, aquí ya sabéis que tiene cabida todo el mundo. O sea, me manda ahora un cepelín azul este pobre, pero ya, lo siento, Philosophical, pero no llegas, machote. Bueno, chicos, y eso ha sido todo, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo.